Ransom, acabo de ver tu mensaje. Sí, he estado en el archivo de transmisiones por relé y he estado descifrando cosas. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland-Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial. Ya la habéis oído. Vámonos. Escúchame con mucha atención. Quiero que salgas del trabajo ahora mismo, recojas a Claire y al gato y os vayáis a casa. Tenemos que buscar un lugar seguro hasta que Sixon envíe una nave. Vi al tipo del vestíbulo. No recuerdo su nombre. El de la gorra de béisbol mugrienta y que huele tan mal. El centro comercial al lado de los mariscales es el lugar más seguro. Creo que un arma. Me ignoró por completo. No habléis con nadie. No le digáis a dónde vais. Me reuniré con vosotras en cuanto pueda. Wait, la criatura. ¿Cómo se supone que la vamos a enterrar? Esta torre se construyó para procesar componentes de gran valor sacados del gigante gaseoso. Los protocolos antipiratería siguen activos. La torre puede sellarse. Conductos, puertas, todo. Hay que construir una jaula en torno a la criatura. Ricardo cerrará todo. La entrada está justo delante. Usa el terminal de recepción para abrir la puerta. Id a la oficina del mariscal. Vale, gracias. El código de la oficina de tránsito es 0482 y necesita suministros. Esta situación es muy desagradable, ¿verdad? Esto tiene que ser una pregunta. Urge para el mariscal Waits. Soy Porter, de asistencia técnica. A ver, en este registro de vuelo no hay nada, Waits. Sabe Dios cuántos acuerdos de confidencialidad hemos violado para nada. Nada excepto el logo de la Weyland-Yutani y un archivo vacío. Estas cosas las fabrican para durar, así que o alguien a bordo de la Nostromo hizo que el ordenador central lo borrara o los datos han sufrido daños antes de llegar aquí.
¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? Aquí el jefe. Como se me pidió, he reenviado el informe para el desmantelamiento y posterior uso del sistema de tránsito cuando Sebastopol cierra definitivamente. Pero sigo sin entender cómo es posible. Sé que Sigson quiere recuperar como sea el dinero que ha invertido aquí. Pero es que está hecho polvo. El óxido se ha comido las juntas. Los protocolos de seguridad se han ignorado durante años. Un desastre, vamos. Lo que no me explico es cómo no se ha matado ya media Sebastopol. Ricardo, está finalizando el cierre. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Ve informándome.